Amigos de Agronorte, buenas tardes. Les decimos desde aquí, desde el techo de la agropecuaria, ¿no? Local Chiflero. Hoy haciendo la previa junto a Milton, nos dimos cita para estar presentes en esta jornada de final de tarde, comienzo de noche, donde Frigorífico Modelo con la Alianza Comercial de la Rueta estarán con su remate anual, el 12º en lo que es toda la trayectoria Frigorífico Modelo aquí en Artigas, con el martillo de Canepa. La verdad que nos espera una jornada, creo que va a ser muy jugosa en todos los sentidos, ya que la oferta hoy será de 45 toros PI, todos con EPE, inmunizados, 17 de la Alianza Comercial con Cabaña Rueta Argentina, 30 vaquillonas de 2 años, PI preñados sin servicios también, 6 de la Alianza Modelo Rueta, 80 vientres SA preñados sin servicio, 150 novillos Angus y caretas de 2 años. Esto es lo que consta aquí en el catálogo y bueno, creo que según las declaraciones del ingeniero Rodrigo Fernández, que bien trataremos de tener la nota con él al final del remate, lo mejor de Modelo de esta zafra de remate 2017 viene aquí para Artigas. Veremos qué es lo que pasa. Los invitamos a que nos acompañen con la cámara de Milton desde aquí, desde el local Chiflero, la Asociación Agropecuaria, con Angus de Primavera. Ingeniero Rodrigo Fernández, gracias por atendernos, creo que un buen momento para disfrutar, ya sea con familia, con amigos, con todo lo que hizo hoy, 12º remate de Modelo aquí en Artigas, creo que una fecha para ser recordada con buen cariño, ¿no? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Nelson. La verdad que yo venía diciendo hace mucho tiempo que la Toral Modelo iba a impactar acá en Artigas y bueno, y creo que fue merecido el premio del promedio que tuvimos, 3.585 por los 40 toros, nos pone muy contentos. La zafra del Modelo viene muy bien en todos lados, entonces esto era el broche de oro que queríamos tener. Es como decía mi viejo, estos toros fueron apartados Artigas de junio, están pensados que venían para acá, entonces no quisimos cambiarlo nunca, no se destinaron a otro lado y bueno. Y creo que la gente lo supo apreciar y el público de Artigas estaba esperando el remate, ¿no? Viste que tuvo mucho público de Artigas activo sin acá. Sin duda, ingeniero. La verdad que, aparte de la dispersión importante que hubo, Paysandú, Salto, Florida. Gente que vino muy lejos a adquirir la genética aquí porque sabían que aquí había un plus, ¿no? Aquí había algo más. Y que lamentablemente quedó gente sin comprar. Sobre todo Artigas quedó gente sin comprar, pero bueno, el mercado es el mercado y creo que los toros estaban muy buenos, ¿no? Ingeniero, queda poco para cerrar el año. Creo que este año muy especial para ti y para tu familia también. O sea, fuera de todo lo que es el ruedo comercial, ¿no? La participación en el Prado como jurado en familia. Y bueno, después de esa experiencia que creo que fue muy, muy gratificante para ti, mirando para adelante, cerramos el año, viene el Corral una vez más, ya vientre supremo, ya está todo planificado. Sí, el trabajo de Cabaña no para nunca. Por más que me tocó jurar el Prado, la Cabaña siempre estuvo activa y trabajando. Digo, estamos ya trabajando con los terneros chicos, cerrando terneros, programando inseminaciones, aspirando vacas. Y bueno, el trabajo de Cabañero no para. El Conra sí, vamos a llevar bueno. El Conra hoy es un evento muy importante para el Modelo y para la Rubeta. Queremos meter presencia Rubeta en el Conrad, importante, así que prometemos un muy buen vientre de punta a punta de Rubeta Modelo en el Conrad. Y bueno, el vientre supremos, siempre le vamos a agregar alguna novedad. Alguna novedad le vamos a ir agregando este año, sí. Amigos de Agronorte, bueno, la verdad que disfrutando de lo que es del final de Angus de Primavera. Bienvenido a nuestro programa. Parte de la familia Fernández que, bueno, hoy te tocó estar a nivel de piso, agitando un poco los teléfonos, bueno, tocando uno que otro pique. Bueno, queremos tu resumen y la verdad que contentos de poder compartir este momento y esta fecha en el 12º remate, ¿no? 12º remate. Pasa el tiempo. Éramos jóvenes cuando arrancamos. Y bueno, claro. No, la verdad que, a ver, Nelson, la verdad que una noche redonda. Acompañó mucha gente, más que en otros años, por suerte, gente nueva, comprando y operando. La gente local se hizo notar, se hizo fuerte también. Pero vino gente de lejos. Después, en un tiempo que estamos muy acostumbrados al tema de internet, el tema televisión y eso, la verdad que se arrime
Me dijo la parte del catering que contó 300 personas para la cena, o sea que un remate con mucha gente. Y bueno, la mercadería por suerte acompañó, la gente lo apreció y fue muy ágil y con muy buenos valores para nosotros, muy conformes. Y creo que los clientes también se van muy conformes por la mercadería que obtuvieron. No puedo dejar de preguntarte, ya te la dejo en el aire antes de tocar un poco los números. ¿Cómo fue esa experiencia de Prado? Creo que ratifica un poco más esa fuerza, ¿no? Digo, de uno amar lo que uno hace. Digo, creo que te vimos brillar junto a Rodrigo. La verdad que es un lindo recuerdo. Yo me lo llevé en un par de fotos que con mucho cariño las guardo. Y bueno, queríamos saber eso para compartir con nuestra audiencia antes de cerrar la nota con algún número. Mirá, lo del Prado tiene dos caras. Por un lado, el sabor amargo de no haber podido participar en cuanto a... Porque para nosotros, no deja de ser esto una pasión y un negocio, pero mucho más gratificante fue que lo hayan elegido a mi hermano, que yo lo considero la persona que a mí más me ha enseñado en este tema. He aprendido chupando rueda al lado de él y la verdad que se lo merecía, un tipo que es... impresionante para mirar ganado, lo disfrutamos pero muchísimo, la verdad que nuestra familia lo disfrutó muchísimo, tanto nuestras esposas como nuestros padres, que bueno, más de una lágrima corrió por alguna mejilla, así que no, si lo tuviera que hacer de vuelta, lo haríamos de vuelta sin lugar a duda, porque la verdad que fue mucho más las cosas positivas que las negativas. Cuando nos tomamos la decisión, cuando Rodrigo me consultó, che, mirá, la verdad que me están por elegir de jugador del Prado, le dije, vamos, dale para adelante, siempre y cuando yo sea el secretario, y esa fue la condición. Bueno, qué bueno. Creo que era eso mismo lo que nos quedamos pensando cuando veíamos de la grada el desempeño de los dos en la pista allá en el Prado. Bueno, me gustaría cerrar esta nota ya también tocando un poco lo que viene para adelante. 2018 ya fecha marcada para Vientre Supremos, una vez más en el Prado, una gala creo que inevitable para la gente que busca el Angus de calidad. Y bueno, Santi, no, mucho cariño, que cerrá la nota como quieras. Sí, y bueno, la verdad que 2018, como siempre, arrancamos tempranito en febrero con el Conrad, que es un remate que está impuesto y un remate que se ven muy buenas cosas. Y después seguimos Vientre Supremos y ves toda la tanda de remates y el Prado, que esta vez sí vamos a participar. Y bueno, y quizá en Palermo también vamos a estar con algún animal, o sea que año completo como viene siendo estos últimos años y cada vez más contentos. El deseo de parte de todo nuestro equipo de que bueno, ese éxito siga para adelante, que sigan unidos como todo, ¿no? Ya sea como empresa, como familia, como sangre y bueno, sí. A disfrutar. Muy contento con la alianza con la Rubeta, creo que mostró sus frutos en la pista, está mostrando que la gente está buscando la genética de la Rubeta, que es una de las cabañas de punta, que yo lo diga no tiene sentido, pero bueno, creo que se ve en la pista. Entonces un saludo grande a Carlos y a Martín por el apoyo y bueno, y nos estamos viendo en cualquier momento. Bien amigos, valió la pena unos minutos de espera, abrigado ahora, ¿no? Sea Francisco, bienvenido a Agronorte, una vez más un placer tenerte con nosotros. Hoy haciendo el 12º remate de Angus de Primavera, una vez más Canepa rematando aquí en Artigas, la verdad que con un plantel de primera. Tu resumen del remate, ¿cómo viste el reencuentro una vez más aquí en el Chiflero? Bienvenido. Gracias, un saludo a usted, a la audiencia. Un rematazo, la verdad que los vientres ni que hablar. Un remate muy bueno. Compradores de 7-8 departamentos. Una gran ventaja que era todo, prácticamente todo Pedri, que todo tenía datos, todo tenía información. Mucho comprador de Salto, se fue Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Florida, gente que estaba acá, Rivera. La verdad que nos sorprendió el dinamismo. Por primera vez en los 12 años que estamos, había gente que se quería llevar el brete, el lote, cosa que
teníamos que hacer al revés, pedir la elección. Y bueno, se dio que muy buen remate, los vientres con tal vez de uno de los mejores precios de la zafra. Y los toros ahí muy cerca de los 3.000. De los $3,600, $3,700 promedio, creo que está muy bien, así que la familia Fernández muy conforme, nosotros por ende ni que hablar, ¿no? Algo para destacar, creo que coincidís con nosotros, el hecho de la selección, ¿no? De todo lo que viene para Artigas. Digo, año a año, desde que venimos acompañando la sucesión de remate de modelo aquí, creo que cada año va a esa superación, ¿no?, que espera la gente de aquí, y también tú como martillero creo que acompañás todo ese proceso, ¿no? Sí, sin duda, vienen año a año mejorando, y ahora con esta incorporación de la sangre euro y con la incorporación de lo que es la rubeta, creo que es la tendencia que se viene en el futuro, y los que lo tienen frigorífico modelo, y después ya sus propios socios en la Argentina, que es la rubeta, que tienen campeón y gran campeón en Palermo, y vaca reservada campeona en Palermo, están jugando una cancha, la cancha grande, o sea, lo que se ve en la Argentina está acá en Artigas, o sea, hay un nivel muy importante, y bueno, eso creo que la gente lo supo apreciar, ¿no? Dentro de esas cosas que se superaron a apreciar, también la gente de Artigas hizo el apoyo que tenía que hacer, ¿no? Creo que siempre se espera esa parte por la gente de local. Y bueno, y la familia Fernández creo que contentísima, porque la verdad que los vimos dentro de todo este clima, ¿no? Hoy creo que el resumen es muy positivo. Sí, muy positivo. Sí, la gente de Artigas empujó, arrancó, compró. Agradecerle al amigo Toco da Silva, que colabora ahora, primer año que colabora con nosotros en el remate. No, la gente acá ya nos sentimos como en nuestra casa. Muchos cabañeros de aquí de la zona, de Cabañas Angus, estuvieron presenciando el remate. Sí, muchas cabañas. Vemos que tienen el deseo de que el remate ande bien. En lo posible dan una mano, arrancan, compran el toro que les gusta. No, la verdad que espectacular. Conforme el remate se me pasó, francamente se me pasó rapidísimo. Se daba la información, se arrancaba, se iba eligiendo. La verdad que un remate que salió mucho mejor de lo que de lo que esperaba, ¿no? Bueno, te agradecemos estos minutos para con nosotros, como siempre, por darnos ese parecer que lo encontramos tan auténtico. Bueno, el deseo de que cierres el año de la mejor manera posible. Y sin dudas que, bueno, ya mirando para un próximo encuentro de repente en Vientres Supremos el año que viene, veremos cómo viene este 2018. No sé tú, pero los años pares a mí me gustan. No, sin duda. Gracias a ustedes que siempre están y bueno, esperemos encontrarnos seguido y con este tipo de remates. Ya nos vimos en Vientre Supremo, tal cual tú decís, un rematazo. Y bueno, y este creo que confirma el nivel genético que tiene Frigorífico Modelo. Así que un gusto estar con ustedes y ojalá el año que viene sea igual o mejor el remate.